Este fin de semana se cumplieron 14 años de la desaparición de la menor de entonces 11 meses, María José Monroy Enciso, en Tecámac, en el Estado de México. La lucha de Maribel Enciso, su madre, ha cruzado fronteras. Y Maribel, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maribel, no has dejado ni un momento de luchar, a pesar de que en los primeros minutos, después de que tuviste una agresión, y que estuviste muy, muy grave, días siguientes tú hiciste hasta lo imposible. Pero cuéntanos de esta historia y de lo que has pasado durante estos años. Así es, el 21 de septiembre se cumplió 14 años del robo y desaparición de mi hija María José Monroy Enciso. Era una bebé de 11 meses de edad. La robaron con lujo de violencia. Yo estuve debatiéndome entre la vida y la muerte, y desde ese primer día pues no hemos dejado de buscarla. Hay un detenido que es el que se robó a mi hija. Sin embargo, todos estos años él no ha querido hablar con la verdad ni a decir a quién se la entregó. Este sujeto entró a asaltar, entró a golpearte de manera directa. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? ¿Te acuerdas? Sí, pues esta persona entró con el pretexto de que le realizara un examen de la vista, y fue cuando me ataca con un arma punzocortante en el cuello, y ahí aprovecha en tomar en brazos a María José y salir del consultorio. Está por investigación de análisis y contextos. Sabemos que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Tú has mencionado que María José está viva a pesar de que este sujeto dijo que ya no era así, que tú le seguiste el rastro. ¿Y tú dónde pierdes el rastro de María José? Bueno, la última vez María José fue vista en la central de autobuses de Salamanca, cuando este tipo la entregó a una mujer robusta, así es como se ve en los videos. Sin embargo, pues hasta ahí, esa fue la última vez que sabemos de ella, y a pesar de las declaraciones de este tipo, pues hay muchas contradicciones en sus declaraciones, y sí, tenemos pruebas que María José está viva y que María José fue robada para darla en adopción ilegal. Maribel, ¿ha mencionado en sus declaraciones por qué lo hizo? ¿Ha mencionado por qué ha mentido? ¿Ha habido un poco más de información? ¿Ha habido careos? ¿Tú has podido estar con él en las declaraciones que ha dado? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Y cuéntame una cosa, ¿cómo reaccionaron desde el primer momento las autoridades? Sí ha habido careos, sin embargo, pues él no quiere aportar más información, porque este tipo de delitos pues no solamente lo hace una sola persona, hay más personas implicadas que no han sido investigadas y que generalmente por eso esta persona no quiere hablar. Y pues las autoridades pues hemos recibido revictimización, violación a nuestros derechos humanos. Ahorita en la actualidad María José ha sido olvidada por el Estado, pero nosotros, por sus padres, ¿no?, familias, he tenido más apoyo de las organizaciones, de la sociedad, que de las propias autoridades, porque para ellos no es tan importante, pues no es una niña famosa, entonces no le dan seguimiento y no la están buscando. Tengo entendido que se va a hacer un documental para que se pase en todo el mundo y que no se olvide, como tú dices, a María José. Maribel, cuéntanos un poco de esto. Sí, el documental que va a estar en la plataforma de Netflix tiene la finalidad de llegar a más personas y así poder encontrar a mi hija, porque... Sí, Maribel, ¿nos escuchas? Sí. Perdón, es que se cortó un poco, pero decías que es en esta plataforma para que pues más gente sepa del caso, ¿no? Para que más gente conozca. Tengo entendido que también se ha hecho una imagen a lo largo del tiempo para saber cómo es María José ahora, después de 14 años. Sí, en octubre va a cumplir 15 años de edad, y es una progresión de edad que
que pues nos da una apariencia cómo sería en la actualidad. Es una aproximación. Pero bueno, cabe mencionar que ella tiene señas particulares como un lunar tipo mancha café en una de sus manos. Muy bien, pues muchas gracias, Maribel, por platicar con nosotros, por ayudarnos a pues también a difundir este caso y también pues para que la gente que tenga algún dato, que tenga alguna información, pudiera aportarla y darte a ti pues una orientación de dónde podría estar. Has soñado, me imagino, muchas veces, Maribel, que te reencuentras con tu hija. Sí, pues todos los días son mis pensamientos hacia ella y pues tenemos la esperanza de que la vamos a encontrar. ¿Cuál es tu mensaje para ella? El mensaje para ella, pues que hija, todo va a estar bien. Yo sé que ya no tienes recuerdos míos de tu padre, pero vamos a salir adelante. Lo importante es que nos conozcas porque tú tienes tu familia verdadera. Maribel, te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.